Como siempre, no puede faltar el momento más refrescante del programa gracias a Bicola. Tienes una Bicola para cada momento. Puedes refrescarte con el formato personal a solo un sol. O si estás con familia y amigos, pide esta de aquí, que es perfecta para compartir en grande. Son más de 3 litros a solo 7 soles, lo máximo. Pide Bicola en tu bodega favorita o si estás en Lima, a través de agdelivery.p para que llegue directo a la puerta de tu casa. Bicola, compartir nos hace más grandes. Qué rico es comer una parrillita en familia, pero mucho mejor si es bajo el sol y al lado de la piscina. En Condominio Montemar podrás disfrutar de esto y más. Con zona de parrillas, 3 piscinas, 6 canchas deportivas y clubhouse. Compra hoy tu terreno con hasta 25% de descuento y financialo hasta en 24 meses sin intereses. Aprovecha las cuotas insuperables solo por julio. ¿Qué esperas? Escanea el QR y llévate 2.000 soles de descuento adicional en la compra de tu terreno. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos, segunda temporada. Terminamos la ronda de repechaje y 3 de nuestros participantes recuperaron su lugar en esta competencia. Hoy empezamos una nueva ronda desde cero y 5 de nuestros participantes utilizarán sus mejores herramientas de cocina, afilarán sus cuchillos para intentar salvarse. Solo 2 de ellos lo lograrán. ¿Quiénes serán? ¡Vamos a descubrirlo! Muy buenas noches, mis queridos participantes, queridos jurados, muy buenas noches. Terminó la ronda de repechaje. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que ha sido el repechaje, señores. ¡La volví! ¡Sí! Solamente le digo a los participantes que no tuvieron que ir al repechaje, que se agarren, que se cuiden muchísimo, porque los 3 participantes que han sobrevivido al repechaje y que han recuperado su sitio en esta competencia, regresan más afilados que nunca, de verdad. No escuché mesones. ¿Qué pasa, Peláez? Muy buenas noches, mis queridos jurados. ¿Cómo están esta noche, maestro Bocchio? ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, contento de verlos nuevamente. Hace tiempo, bueno, a ustedes dos sí los he visto ayer. Pero a los demás, recién los veo después de un buen tiempo. Es bonito verlos acá en la cocina, los he extrañado. Dime si esto es amor. Los 2 participantes que han vuelto al repechaje, de verdad que están bien afilados, ¿ah? Han mejorado y les ha servido de práctica además esto, así que esfuércense, que se pone difícil la cosa. De verdad que emocionada, este es un nuevo comienzo, como un nuevo amanecer, solo que de noche. Y de verdad que los chicos, igual que la temporada pasada, los participantes que regresaron de repechaje, vinieron mucho más preparados por esa semana intensa, por esa práctica. Incluso algunos de ellos llegaron a la final, una de ellas llegó al tercer puesto. Entonces, chicos, no se duerman en sus laureles, no vayan a haberse enfriado este tiempo a cocinar. Yo la verdad lo que he visto es que se han crecido todos en la semana de repechaje y sí creo que hemos liberado a las bestias, ¿ah? Es decir, ahora vienen y se los van a comer a los que ya estaban, porque deben haber estado aburridos, tirados en su casa, viendo televisión sin hacer nada más. Deberían haber estado practicando como han estado haciendo estos señores, que la verdad es que los he visto dejarlo todo y espero que de ahora en adelante sea así la competencia, porque me encanta el olor a sangre. Dicho esto, momento de hablar con nuestros queridos participantes. Participante Palma, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Peláez, jurado, compañeros, amigos, a todo el Perú, buenas noches. Un poco nerviosa, ni 5 minutos estoy parada acá y ya estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué, participante? ¿Por qué? Porque Palma, estamos en una etapa nueva con 2 personas que vienen del repechaje y, claro, nosotros estamos como que fríos, sin ritmo, ¿no? Y están calientes. Ritmo. Y no sé qué va a pasar el día de hoy, como todas las noches. ¿Cómo se llama este chiquito? Mauricio, ya. Mauricio y la otra, ¿cómo se llama? La que canta, la que todo el rato está... ¿Salas? No la conozco, pero dicen que es Salas. Participante Fuller. Peláez. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, jurado, compis que han vuelto. Chefcitos en sus casas. Estoy muy emocionada.
creo que es una oportunidad para sacar nuestra mejor versión, ¿por qué no? Y pues dispuestos a darlo todo. Y me encanta tener de vuelta a Mauri y a Nati, de verdad. ¡Amigos! Me encanta tenerlos de vuelta realmente, así que vamos con todo. Usted ha estado practicando en su casa, participante Fuller. ¿Qué tanto ha practicado en su casa? Practicando 7 horas. ¿7 horas? O sea, ¿7 horas? Tiene buen internet la participante Fuller. Para descansar. Es que utiliza Entel. Así que he tratado de darlo todo para estar a la altura de mis compañeros que tienen un ritmazo del repechaje. Bueno, ojalá que des la altura. Yo ya doy la anchura. Participante Arévalo. De verdad, ¿cómo está? Lo hemos extrañado, ¿eh? Lo hemos extrañado. Bien, bien, estoy bien. Bien, dispuesto a recuperar el terreno perdido. Y el pelo también, el pelo perdido. Veo que se le da mucha importancia a la gente que ha venido de repechaje, pero vienen de repechaje, o sea, no es que vienen de los primeros clasificados. Han tenido que jugar un repechaje. Peláez, vienen del repechaje, mi hermano. Prácticamente se está metiendo por la ventana. Pedro, tú has estado como que en 5 sentencias, ¿ah? Participante Salas, muy buenas noches, qué alegría tenerla de vuelta. ¡Vámonos! Momento musical, no, momento musical, es cierto. Encienda la música, por quiero favor. Quiero saludar a mis compañeros, ¿no? Un saludo para mi amigo también. Y el momento musical, son dos grandes cantantes, grandes artistas. La cocina de Natalia y Mauricio Mesone. Por favor, se nos va el rating. Se nos va el rating, se nos va el rating. Muy bien, tremendo, tremendo número musical. Gracias, gracias, amigos. ¿Qué le dice Natalia Salas a sus compañeros que no han estado en el repechaje para que se preparen, para que tengan cuidado? Que enfoquen sus ojos en sus platos y en sus hornillas, porque yo no pienso ni siquiera pisar una noche de sentencia, ni siquiera. Muy gracias, bien, muy se cuidan, bien. Mil besos. Buena suerte, participante Salas. Es de la actitud, es de la actitud. Los renacidos. Los renacidos. Y ahora es momento de hablar con el guerrero Shaolin de la cocina del gran chef famoso. Y además de eso, durante todo el repechaje, estuvo repitiendo constantemente una frase. ¿Nos podría repetir la frase? ¿Sí? ¿Nos podría repetir la frase que ha estado diciéndole a todo el Perú constantemente? Katia Palma. Como un grito de guerra. Katia como un Palma. Grito de batalla. Voy por ti. He venido por ti, Katia Palma. ¿Sí? Sí. Déjame en paz. Somos un montón de los jugadores. ¿Por qué estás acá? ¿Me quieres...? Suéltame. No me... Tú fuiste la que me eliminó. Y ahora yo regreso renacido, campeón del repechaje, y vengo por ti, Katia. Yo solamente quería decir, antes de que terminar, que estoy muy feliz. Yo he estado practicando mucho. Lo que pasa es que no lo ando publicando en redes. ¿Qué? Perfil bajo, como el maestro Shaolin. Yo no quiero estar, no quiero entrar en discusiones. Mauri, yo publico el 1-10% máximo de lo que practico, ¿eh? Así que ojito ahí. El silencio del Shaolin de la gastronomía. Se acabaron las bromas, señores. Se acabó la cháchara. Es momento de conocer cuál será el primer plato de esta noche. Además, tenemos un beneficio preparado para ustedes. Bien. Dios mío. Y la persona que logre preparar el mejor primer plato esta noche se librará de esta difícil dinámica. Es decir, no perderá el 20% de sus sentidos vitales, sino podrá cocinar con el 100% de sus sentidos vitales. No, ahora sí estoy bien preocupada. ¿Ve mi preocupación? Bien preocupada. ¿Nos van a tapar los ojos? ¿Nos van a tapar la nariz? ¿La boca tal vez? ¿Las manos las van a amarrar o nuestros oídos? Ay, no. Y ahora sí, querido jurado, por favor, díganos cuál será el primer plato de esta noche. Adelante. Con mucho gusto, señor Peláez. Esta noche vamos a cocinar un producto muy noble que domesticaron nuestros antiguos pueblos altiplánicos y de ahí ha conquistado a todo el mundo. Contiene todas las cadenas de aminoácidos en una sola bolita. Vamos a comer quinoa verde con croquetas de atún. Buenazo. Facilito. Ay, mejor no hubiera regresado, amigo. Ojo con lo que le voy a decir, ¿eh?
Soy un experto en croquetas, viejo. Queridos participantes, por favor, acérquense para que nuestro jurado les pueda dar esta maravilla de receta. El primer paso es la cocción de la quinoa. Desde agua hirviendo, en agua con sal, hirviendo, y si quieren pueden ponerle una hojita de laurel, un diente de ajo para perfumar esa agua, van a cocinar la quinoa blanca. Y desde que empiece a hervir el agua, nuevamente, cuando pongan la quinoa, le van a dar entre 12 y 15 minutos. Y esta quinoa, una vez que esté cocida, la colamos y la podemos dejar en un colador para que drene todo el exceso de agua y la tenemos ahí. El segundo paso es la salsa verde, que se parece mucho a la salsa de los tallarines verdes, pero no lleva ni aderezo ni leche. Lo que vamos a hacer es blanquear un poco de albahaca y un poco de espinaca, quitarle el exceso de agua, meterlo en la licuadora y licuarlo con un poco de nueces, con queso parmesano y aceite de oliva. Un diente de ajo también le vendría súper bien. Sazonar, sal, pimienta, licuar y reservar. Tercer paso es asar unos tomates cherry. Unos tomates chiquitos, los vamos a cortar por la mitad. Les vamos a poner sal, pimienta y un poquito de azúcar. Les damos una vueltita, aceite de oliva en un bowl. Los ponemos en una bandeja y los metemos al horno a 200 grados por 8 minutos máximo. Y también los reservamos. Y el cuarto paso es unir los tres primeros pasos en un bowl, alinearlo, asegurarse que tiene el buen punto de sal. Si sienten que está un poco seco, tal vez incorporar un poquito más de aceite de oliva. Y jugar un poco con esta preparación, mezclarlo y tenerlo listo para el emplatado, que ya se los cuentan mis compañeros. Chicos, para las croquetas de atún vamos a utilizar 2 latas de atún. Pero no cualquier atún. Ah, no. 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 Vamos a utilizar atún de gusto. No. Les cuento que este atún tiene alto contenido de vitamina E, que es antioxidante importante para la visión, piel y cerebro. Además, tiene omega 3, que ayuda a mantener el corazón sano. Van a escurrir bien las 2 latas de atún de gusto. Y van a echarlo en un bowl, van a aplastarlo con un tenedor y vamos a agregar los siguientes ingredientes. Tomate en concassé, un poco de perejil en chifoná, un huevo, un poco de harina, sal y pimienta al gusto. Revolvemos bien estos ingredientes, integramos todo y armamos las croquetitas de atún. En una sartén con aceite de oliva vamos a freír estas croquetitas y luego vamos a emplatar con la quinoa que nos ha comentado el maestro Bocchio y vamos a decorar con albahaca y los tomatitos cherry. Por favor, regresen a sus estaciones para que les pueda dar la información importante, queridos participantes. Gracias. Gracias. Bien, queridos participantes, información importante. Para la preparación de este plato vamos a tener exactamente 40 minutos, señores. 40 minutos. Poquito. Yo voy a terminar antes, como siempre. Como vengo hace una semana terminando todo antes que todo, hoy día también. Van a tener que hacer 2 porciones. ¿Qué son 2 porciones? Nunca estás listo. Sobra. Muy bien. Ahora sí, señores, ¡estamos listos! ¡Ay, como siempre! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Aquí no va a haber de croqueta de atunear! ¡Sale ahí, hija! ¡Pero niña, déjame sacar primero! ¡Ay! ¿Pero qué le pasa a esta niña? Si yo llegué primero, ¿por qué no deja que yo pase y luego pasa ella? Parece que a estas alturas de la competencia ya salen las verdaderas personalidades. Bueno, yo veo que los participantes que han vuelto del repechaje han venido con todo. Sí, sí, pero también es verdad, por ejemplo, que Katia Palma y el señor Mr. Pitt han estado también con bastante intensidad. Katia Palma clasificó unas ollas antes de empezar la competencia para ganar tiempo. Estoy seguro que las van a desplegar encima de la mesa apenas regrese. Viva, pues viva Katia. ¡Qué lindo! Marías en una blanca, por si acaso. Ah, están en cuchos los dos. Están en secretitos, de ventana a ventana, de vecinos, ¿no? Cuidado, los estoy viendo, los estoy observando. ¡Ay, ya me olvidé! ¿Cómo era esta situación, este suceso? Oye, Katia, ¿a qué crees que se refiere Mauricio Mesones con su popular frase, la frase que estaba empleando los últimos 4 días? Sí. Katia, voy por ti. Bueno, es evidente, Peláez, me tiene miedo. Pensé que cuando Mauricio iba atrás mío, me estaba gileando. Y ustedes saben que yo no tengo ojos, sino para
El pimpollo, exacto. Pero ahora va por mí porque sabe que puedo ganarle en la cocina. Te veo con otra actitud. ¿Sí? Ahora que he entrado a tu estación. Ay, ¿te ha servido ese tiempo de descanso? ¿Has estado practicando algo o no? Yoga. Nada de cocina. Nada que ver. Es que no he tenido mucho tiempo. Pues, claro, pues. Pero ahí vamos. Una agenda apretada. Sí. Muy bien. Es lo que más he extrañado yo de la cocina de la chef. Mi cuchillo. Voy a cantarle un amigo que nunca me exige, porque fiel a mí, sin pedirme nada. Oye, Pelé, estoy extrañado. Yo también, Ale Fuller, la verdad que te extraño. A mí me encanta la quinoa, además, ¿sabes qué me ocurre? Te encanta la quinoa, entonces tengo una pregunta para ti. ¿Sabes qué me ocurre? ¿Se lava? Un momento, se lava. Como el arroz. Lo voy a lavar por si acaso, así que vamos con la limpieza. La limpieza siempre gana. 5 tips que le ha dado el papá uno. De Ale Fuller a Ale uno. Fuller. Tip número uno. Haciendo, limpiando. ¿Qué muy significa bien, esto? Bien, mientras bien. Que haces acá, al toque vas limpiando esto, ya lo usé, ya entonces bien, bien, acá. Bien, tremendo, acá, tremendo tip. Ya lo usé también, chao. Tremendo entonces, tip. Tip número dos. Está check. Todo quema, todo corta. Entonces tú tienes que cortar tranquila. Bien, porque bien, todo bien. Te puede cortar y todo te puede quemar. Todo entonces corta. Tienes que estar atento que todo quema, todo corta. Creo que ese puede ser mi hashtag el día de hoy. Todo quema. Todo corta. Muy bien. Segundo, no, tercer tip. Tercer tip ya te cobro, pues, porque no, ya tampoco te puedes regalar todo el día. ¡Su qué feo! ¡Ale Fuller! ¿Qué es lo que más has extrañado de esta competencia, Mr. Pitt? ¿En serio quieres que te lo diga? Sí, quiero que me lo digas. Tu cuchillo. No puede ser, Mr. Pitt. Eso es lo que más has extrañado. Sí, porque cuchillo. Yo cocino siempre en mi tenemos casa. A los jurados. Y extrañaba yo el filo de mi cuchillo. El filo de tu cuchillo. Y la familiaridad es que son grandes con mi cuchillos. Tremendos cuchillos de Royal Prestige los que tenemos en esta competencia. Espectacular. Sí, lo extrañé y mucho. Eso es lo que más has extrañado. Es porque más, tu cuchillo en esta competencia, tú no tienes amigos, no. Tú no tienes a ningún. No quieres a nadie. Tu mejor amigo es tu mi cuchillo. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza. Lo digo de corazón y en su presencia. Este es el momento en el que el participante Arévalo, Peter Arévalo, Mr. Pitt, bautizará después de la ronda de repechaje a su cuchillo, su mejor amigo, quien el participante Arévalo ha confesado que es su único amigo en esta competencia, su cuchillo. ¿Cómo se llama? Mi espada Pit. ¿Es la espada Pit? Es que este cuchillo parece una espada. Parece una espada. Por eso está bien llamado y bautizado como el espada Pit. Impresionante, es mi fiel amigo. Y ahora sí, después de haber presenciado este lindo ritual, te dejo con espada Pit y te cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. ¿30 minutos? Bueno. Ya está. ¿Cómo se reduce la espinaca, oye? ¿Cómo quisiera hacer espinaca para poder reducirme? Bueno, Natalia, ¿cómo te sientes de haber vuelto? Ay, estoy feliz, amigo. Emocionada, ilusionada. Pero además de eso, ¿qué sientes sobre tu nivel en la competencia? Por ejemplo, yo soy de las personas que cree que ustedes dos tienen ventaja. De verdad, o sea, sí, yo creo que ustedes volvieron embalados. No te podría decir, he llegado potenciada porque parece que nunca me fui. He vivido acá en la cocina hace como 15 días, estoy acá durmiendo abajo de una de las estaciones, pero estoy feliz y obviamente no me quiero ir porque no me he esforzado tanto para volver, para irme, ¿no? Y además me imagino que después de todos los platos que has preparado en el repechaje, este es un plato sencillo. Claro, pero justamente los más sencillos son los que te ponen dificultades. Claro, es verdad. Porque los jueces están ahí diciendo, ah, bueno, esto es un plato fácil. Claro, a ver, pues, claro, hazlo con excelencia. Cierto. No va cebolla, pero estoy pensando tal vez ponerle un poquito para que esté más sabroso mi pesto. ¿Lo hago o no lo hago? Esa es la pregunta. Pepe. Muy bien, Mauricio, me encanta tu lucidez, hermano. Gracias. Eres una persona muy lúcida. Y un saludo, a mi chancho. Llena de alegría porque cada vez que entro a esta estación es como entrar en una montaña rusa, hermano. Oh, cuidado. ¿Me vas a mandar salud a un chancho? ¿A mi chancho? Sí. Mi chancho. Ah, ¿verdad? Mándale, pues. Un saludo para ti, jirafa. Muy bien. Mi lucidez. No me diga Mauricio. Yo soy Napoleón Bonaparte. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos, ya pasó la mitad del tiempo. No quiero nada con la gente. ¿Qué será?
Amiga, pericotita del esfuerzo, ya tienes ya, paso a los 40 y estás cantando una canción quinceañera. Por favor, canta algo más actual. Algo de José José, de Camilo VI, del Puma. Pero quinceañera, la faltosa. Nelly, ¿cómo va? Bien. Apúrate, no, falta, porque falta. Parece que queda tiempo y en realidad está volando. Ya lo sé. Vamos, con acá solamente le echo el queso. El quesito, las nueces. Las nueces y el aceitito. ¿Esto lo usaste en una sartén? No, ahí. Ah, ya. Sí, lo blanqueaste. Perfecto. Sí, cualquiera de las dos opciones es válida. Ya. Uh-huh. Perfecto. Y tú dices así con cariño, ¿no? Porque si no, esto es lo que le va a dar el líquido al... Sí, puedes usar también un poquito de líquido. Intente que no esté tan grasoso tampoco. Ya. Igual la quinoa va a quedar con algo de agüita y seguramente te puede ayudar a ligar esto. Mauricio, esto está muy seco. Esto le falta cocción todavía. Ya, ¿qué le pongo? Agua, agua. Agüita. Has debido cocinarlo en abundante agua. Sí, le puse, pero ya... ¿Y todo eso son hojas de laurel? A ver, déjame probar tu quinoa. Eso es demasiado, Cholito. Ya. El laurel es delicioso, pero para una ollita como esa, dos hojitas es más que suficiente. Es que no quería dormirme. Sácale más de un par. Es mi laurel. A ver, por favor. No me digas que ahora que le falta sal, porque está, tiene su puntito, ¿ah? ¿Eh? La vas a calentar todavía. Sí, la vas a mezclar, claro, ahí para meterle. Sí. ¿Esta es la salsa? Sí. Algo, siento algo. ¿Cómo qué? No le puedo hacer nada. A mí me gusta. Sí, no está mal, pero está bien. El objetivo del Colorado es alzar nuestro juego culinario, y lo hace. No sé, me encanta que me ayude y que nos ayude también a todos. No vaya a creer que tengo preferencia, por favor, señora, eso es una competencia. El Colorado es objetivo. Ale, de los que me ha tocado ver, creo que eres la que está última en tiempo. Sí, sí, sí. Te veo bastante retrasada con respecto al resto. Sí, los tomates deberían estar ya en el horno. Sí, sí, la mezcla de las croquetas lista. Ay, caramba. Y veo que no has terminado la mezcla de la salsa tampoco. ¿Qué pasó, Alecita? ¿Nadie te está ayudando? Solamente 10 minutos, señores, solamente 10 minutos. Ay, 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 no sé cómo voy a llegar realmente, pero voy a llegar. A ver, vamos a probar esto. Algo le falta a mi croqueta que no sé qué es, porque tiene atún, tiene eso, tiene... Algo. No sé, voy a buscarlo. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Participantes, quedan 4 minutos, señores. ¿Cómo que quedan 4 minutos? ¿Cómo que quedan 4 minutos? O sea, puede que no llegue miércoles. No, por favor, no. Me acabo de acordar que no puse los tomates en el horno. Por Dios. Oh, me estoy preocupando. Participantes, quedan solo 3 minutos. 3 minutos, 180 segundos, señores. Me estoy desesperando, me estoy desesperando, me estoy desesperando, me estoy desesperando.
Amigos, no llego, no, la cuenta no me dan, no llego. Ahí nomás. Como siempre yo me quejo, y así va a ser hasta el último día que esté acá, no puede ser que nos falten tan poco tiempo en un plato tan fácil. ¿Qué pasa si todo lo he hecho rápido? Parecía Úrsula de la Sirenita con 8 brazos haciendo y no me alcanzaba el tiempo. Participantes, quedan 2 minutos. Están exóticas. Ay, no sé por qué, pero ahora que lo estoy viendo bien parece pollo broster. Ay, no, papito, ¿por qué me salió así? Participantes, queda 1 minuto 60 segundos, señores. Ahora sí, emplatar, que si no el jurado los va a descalificar. Ya, tú me vas a salvar, Martita. ¡10! ¡9! ¡8! 2 porciones, señores. 7, 6, 5, 4. 3, Katia, el otro 2, plato, el otro plato. 1. Manos atrás, señores. Termino ajustado con el tiempo. No pensé que me iba a demorar tanto. Lo de los tomates me jugó una mala pasada, pero bueno. Ya está, por fin emplate. Participante Palma, por favor, retire esa torreja. Ya, no lloren. No lloren, ya. Por favor, pruebe esa, solo hizo al menos, esa deliciosa quinoa verde que ha preparado para usted. No voy a probar. No quiere probarla. Ahí está. No, va a probar. No me podía decepcionar. La participante Palma. He puesto pues ahí una, por lo menos a mi plato. Pero el plato jurado está tal cual me lo pidieron. Participante Mesones, ¿qué tal está su quinoa verde, señor? Increíble, ¿qué quiere decir eso? Pude salvar el exceso de sal en la salsa compensando con la quinoa, que no tenía sal, y el sabor del laurel lo compensé con un poquito de aceite de oliva y los tomates grande, bien asados. Participante Sala, por favor, deleítenos. ¿Qué tal está eso? Sorpresivo. Participante Arévalo, ¿qué tal está eso, señor? Uy, no puede hablar, no puede dejar de comer, no quiere dejar de comer porque está increíble, parece. Me gusta. Participante Fuller, ¿qué tal está eso? Díganos. ¿Qué tal está eso? Buenísimo. Me gusta y solamente espero que al jurado también. Queridos participantes, buena suerte. Nuestro jurado pasará por sus estaciones para evaluar sus platillos. Buena suerte. Lo que espero de esto, de una croqueta, es que cruja. Y nada de eso está ocurriendo acá. Crujen las puertas, las papitas chips, ¿no? Esa gente. Pero las torrejitas en mi casa se hacen así. Tu salsa verde, quinoa, como tus croquetas, tienen muy buena sazón. Pero acá le faltó un poquito de fritura y a los tomatitos deshidratados. Pero el sabor está rico. Gracias, Nelicito. Mujita, qué hermosa, qué bonita. Mira la regia. Le falta un poco de sal a tu quinoa. Has cocinado tímidamente. Suéltate un poco más. Gracias. Yo lo probé y estaba rico, pero sí, pues, a ellos les gusta más salado. No se preocupen, que en el siguiente plato, ¡jua! De mar va a ser. Un poquito más de potencia en sabor, sal en especial. Está bien, para la próxima córtalo por lo menos. Ya. Esa presentación ha podido estar un poquito mejor. Tu croqueta cruje, tiene sabor, pero no sabe a nada. Todo lo que está bien en un lado está mal en el otro. Uy, parece que a Javier Macías no le ha gustado el plato de Mauricio Mesones. Le ha faltado potencia a tu salsa. Un poquito de potencia ahí. No está salada. Gracias. Mira, lo mezclabas y ya.
Bueno, ¿dónde estarían? Wow. Bien, Katia, gracias. Me da la sensación de que esa quinoa debía de estar mezclada con la salsa. Vamos a ver qué dice el jurado. ¿Ya se está justificando? ¿Quién? Katia. Está bueno, de verdad, ¿no? Bien, Katia. Gracias. Bueno estás tú. Bueno estás tú. ¿Quién diría que Mauricio Mesones es tan acuseta? Supongo que si estás emplatando así, sin revolver, es que te parece que yo deba comer esto así también. Ya, ¿por qué encuentras la hilacha en el calzón? ¡Ay, Javier! Pero ahí está el pesto, ahí está la quinoa. ¡Revuelve, ves, hijito! ¡Revuélvelo! Está bien. Bien, Katia, parece que vas por buen camino. Punto para Katia. La croqueta está bien, pero la has entreverado con tanta harina que hay harina adentro cruda y también le falta un poco más de sazón. Gracias, Ana. Ay, 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 la sal sigue siendo un problema en esta cocina. Esto está muy feo. Perdón, siento que perdón. Estoy mordiendo todo crudo. Realmente tienes que pensar más cómo vas a emplatar, dedicarle unos par de minutos ahí a pensar cómo va a llegar esto al plato. Porque, como siempre, ¿no? Siempre bueno, lo hago. Hoy día no lo has hecho. Por eso, retomar el ritmo. Buena suerte. También tengo que ser humana, ¿no? Como, por ejemplo, tú. También podría ser un poco más bueno algunas veces. Es un plato que podría comer como para un almuerzo, pero no es un plato para una competencia. Entonces, enfócate en el segundo y ya. Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Vamos. Gracias. No todo lo que brille es oro, pero no está mal. Nos ha faltado sal. Gracias, Mr. Pitt. La verdad es que a mí me parece que está bien, pero bueno. Está sosa. ¿Y sabes qué, Mr. Pitt? Te faltó asar los tomates, están crudos totalmente. Pero los puse en el horno, bueno, o sea, que antes de tiempo. Muy poco tiempo, están crudos. Pero eso está bueno. Gracias. Gracias. Nuevamente, Mr. Pitt fallando en lo que él consideraba que era su fuerte. En este caso, la salsa verde. No está rico. Estas croquetas están excelentes. Gracias. Gracias, gracias. Hemos debido solamente preparar croquetas, hermano. ¿Para qué quinoa verde? Bueno. Hay una que me ha encantado, ¿eh? La verdad. Y que no pensé, cuando lo vi cuando estaba emplatando, pensé que no me iba a gustar tanto, pero la combinación de sabores funciona perfecto. Estoy igual de sorprendida que tú, porque no pensé que ese tipo de presentación cuando lo vi, pero el sabor estaba muy rico. Es totalmente válido hacer eso, servir la salsa aparte, es totalmente válido. Pero yo personalmente, como cocinero, no lo haría, porque me parece que tienes más posibilidad de ganar sabor si entreveras todo, ¿no? Y no solo eso, si la salsa no está en la cantidad correcta, tú no controlas la proporción de la salsa y el carbohidrato. Entonces también hay un riesgo ahí. Yo personalmente creo que es un buen plato, no sé si es un plato excelente, pero creo que estamos de acuerdo. Sí, ah, claro. Quiero resaltar, hay unas croquetas que no son de ese participante, que son las mejores. Sí. Y realmente su quinoa estuvo... Sí, se quedó corto. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Sí. Muy bien. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer plato de esta noche. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de esa persona. Claro que sí. Estamos súper contentos porque hemos comido algo que nos ha gustado a los tres y realmente no esperábamos que nos guste tanto cuando veíamos cómo lo estaba emplatando. La persona que ha ganado este primer plato de la noche es... Katia. ¡Vamos! ¡Participante vamos. Palma! He sacado el ancho para poder ganarme ese beneficio. Teman. Teman todos. ¿Le parece justo, señora? Señora, usted que está ahí en el otro lado de su casa, ¿le parece justo? Usted ha ganado este beneficio
y por ende evitará hacer esta temida dinámica. ¡Ay, madre mía! Pero para hablar de esta temida dinámica, usted se estará preguntando, ¿cuál es la temida dinámica? ¿Cuál es la temida dinámica? Yo lo sabía, puedo leer casi su mente. Es momento y es necesario hablar del segundo plato de esta noche. Atención, participantes, tengo en mis manos una receta de otro nivel. La receta del prepago Power. Su máxima concentración, por favor. Empezamos con un kilo de memes. Luego espolvoreamos unos audios de WhatsApp. Cuidado con la extensión, ¿eh? Salteamos con juegos, videollamadas y unos buenos reels de Instagram. Y finalmente, aderezamos con trends al gusto. Así es, porque si eres prepago Power de Entel, puedes agrandar tu recarga con solo 7 soles. Aceptas el mensaje y tendrás 7 días de apps y minutos ilimitados. Entel, contigo en todas. Chicos, el plato que vamos a preparar es un delicioso... panetón. Lomo estrogonoff con puré y arroz. Lomo estrogonoff con puré y arroz. Me encanta, de verdad que me encanta. Ay, 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 ay. ¿Estro qué? Sí. Qué buen plato. Yeah. Es un plato delicioso, es un clásico de la cocina internacional que apareció en San Petersburgo cuando el conde Strogonoff, que le dolían mucho las encías y no quería masticar, pidió que le aligeraran la mordida, entonces picaban la carne chiquita. Y luego, cuando la familia era muy importante, los Strogonoff, hay un palacio con su nombre, donde este plato fue creado aparentemente. Y luego, cuando se caen los zares, el plato viaja con los migrantes rusos a todo el planeta y por eso lo conocemos hoy hasta ahora en Lima y lo disfrutan en todas partes con variantes. Riquísimo, fácil de hacer, delicioso. No creo que tengan problemas. Muchas gracias por este dato histórico, jurado Macías. Eso que acaba de decir lo explica todo. Strogonoff, Rusia. Mi tierra. Muy bien, participantes. Yo les voy a contar la preparación del lomo Strogonoff. Necesitan traer de la refrigeradora una pieza de lomo. Hay 5 piezas, así que cojan una, límpienlas, quítenles la piel plateada y lo van a cortar en deditos, ¿no? Unos bastoncitos de carne de unos 4 centímetros por unos 8 milímetros más o menos de espesor, como un dedo meñique, más o menos. Ya lo cortan así. Le ponen sal, pimienta y lo enharinan. Le quitan el exceso de harina y reservan. En una sartén caliente, con un poco de aceite de oliva, van a saltear champiñones cortados en cuartos. Lo saltean bien, no los muevan, déjenlos en la sartén que tomen color para que cojan sabor. Y una vez que estén bien doraditos, ya los empiezan a mover y los reservan también. En esa misma sartén donde saltearon los champiñones, vamos a hacer un aderecito. Vamos a poner nuevamente un poquito de mantequilla, aceite de oliva para cuidar la mantequilla que no se queme. Y en esa sartén haremos un aderezo. Bueno, más que un aderezo, es un salteadito de cebolla blanca en pluma. Y a esa cebolla blanca en pluma le agregaremos un poco de páprica. Dejamos que se cocine. Luego vamos a agregar una nadita de pasta de tomate para que la salsa, que va a ser una salsa a base de crema de leche, tenga un poco de color y no sea blanca totalmente. Es para darle un poco de perfume, pero también color. Un poco de pasta de tomate. Y vamos a agregar ahí también unas 2 onzas de vodka, ¿no? Entonces echamos el vodka, esperamos que se evapore el alcohol, importante. Y luego vamos a agregar mostaza Dijon. Siempre la mostaza ya es una de las últimas cosas que agregamos porque se puede cortar también. Entonces agregamos mostaza Dijon, agregamos un poco de fondo de carne que tenemos, que ya se los vamos a dejar en sus estaciones, un poco de fondo, que eso se vuelva como una salsita, regresa la carne, da un pequeño hervor, agregamos crema de leche, un pequeño hervor, agregamos perejil picado y apagamos. Chicos, vamos a acompañar este delicioso plato con un puré de papas. El clásico puré vamos a poner a sancochar unas 4 papas amarillas con agua y abundante sal. Luego vamos a partir las papas en 2 y las vamos a pasar por un colador del lado de la cara. Prensamos fuerte para que salga la papa tersa y nos quede el puré con una buena textura. Luego vamos a agregar crema de leche en una sartén a todo este purecito que tenemos. Crema de leche, nuez moscada, un poco de sal y mantequilla. Revolvemos bien y listo, ya está el puré. Y con arroz, que ya a estas alturas sabrán hacer y espero que no lo vayan a quemar. El terror, yo soy el terror del arroz. Javiercito, eso lo tomo como una indirecta, bien directa hacia mi persona.
porque creo que al único que se le ha quemado el arroz acá es a mí. Y ahora sí, queridos participantes, participante Palma. ¿Sí? ¿Usted qué ha ganado? ¿Sí? ¿Qué ha ganado? ¿Se acuerda? Un beneficio. ¿Y de qué trataba ese beneficio? De algo de los sentidos. Algo de los sentidos, efectivamente. Vamos a anular uno de los sentidos principales de todos sus compañeros. Estamos... Yo no tengo buen gusto. Vamos a no anular, vamos a reducir uno de los sentidos principales de sus compañeros. Igual no es, sé, perdón. Diga usted, señor Macías. No, lo que pasa es que ya tienen anulado igual el sentido del gusto, así que medio queda lo mismo que les anules otro no, más. No, no, por favor. Ay, qué feo que eres. Tú no tienes sentido del humor y nadie te dice nada. ¡Qué malo! ¿Quién te ha dicho? O sea, a veces nos hemos quemado la lengua, sí, pero tenemos gusto, claro que sí. Vamos a reducir el sentido de la vista. El sentido de la vista del resto de participantes que no sean la participante Palma. Bueno, nosotros los que hemos estado entrenando en Nepal, estamos preparados para trabajar sin ningún sentido. No siento nada. Como mi ex. Únicamente para los momentos, las veces que el resto de participantes, que no sean la participante Palma, tengan que acercarse al almacén. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué se preguntarán, participante ¿Qué? Palma? Me estoy preguntando, ¿qué ¿Cómo van a anular nuestro sentido de la vista? A la cuenta de tres, queridos jurados, quiero que todos saquemos cómo Yo lo vamos por a anular. La nariz. Uno, dos, tres. Miren, señores, estas maravillosas máscaras que hemos preparado. ¡Qué lindos! Yo puedo elegir qué cabeza, efectivamente, participante Palma, como usted ha ganado los beneficios, como usted ha ganado el beneficio, usted va a elegir a qué participante le damos qué máscara. Así que dígame, ¿a quién le damos esta? La papa, ¿a quién se la damos? A Natalia. A Natalia. A Natalia le doy la papa porque la papa le han puesto bigotitos y Natalia también tiene bigotes. Usted no se ha dado cuenta, pero tiene bigotes. El champiñón. ¿A el champiñón para Mauri. A Mauricio... Le he puesto el champiñón porque tiene manitos de tiranosaurio rex, entonces va con su cuerpito, ¿no? La cebolla, ¿a quién se la damos? A Mr. Pete. Le he dado el ajo a Mr. Pete porque he visto que el ajo tiene tres pelitos parados y yo creo que a Mr. Pete le cae monstruo esos tres pelos. Ese es el ajo, ese es pero el bueno. Ajo, ese es el ajo. Ah, el ajo, perdón, el ajo. Estamos bien en la cocina. ¿Para qué le da tres pelos? ¡Qué belleza esto! Muy bien. Ya pues, Katia. Ahora, ¿cómo vas a decir que Mr. Pete se ponga la cabeza de ajo para aunque sea tenga seis pelos? Ya pues, Katia, por favor, tengo mucho más, lo que pasa es que yo me afeito. Muy bien, podemos hacer una película. Y finalmente, la cebolla. Para Ale, que es una llorona. Ahí está. Muy bien. Porque es rosadito. Muy bien, participantes. Me encanta. Te quiero, amigo. Recuerden, participantes, deberán utilizar estas máscaras cada vez que vayan al almacén. La única persona que no utilizará estas máscaras será la participante Palma por haber ganado el beneficio del primer reto de esta noche. Yo creo que debe ser el ajo más elegante que existe sobre la tierra, ¿no? O sea... Soy una papa amarilla muy tierna para el puré. Yo creo que deberían quedarse toda la preparación del plato con esas cabezas. Se le ve más bonito que en la vida real. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de este lomo estrogonoff vamos a tener exactamente... 60. 60 minutos, señores, 60 minutos. Y van a tener que preparar dos porciones. Esfuércense, señores. Recuerden que cada vez que vayan al almacén tendrán que ir con sus máscaras. Me parece muy bien. Me encanta que se estén acostumbrando a ellas. Eso habla muy bien de ustedes. Si no van al almacén con sus máscaras, yo mismo me encargaré de que regresen lo que han agarrado al almacén y se pongan su máscara, señores. Por favor, ¿ah? Yo voy a hacer eso. Como siempre, lo he hecho. Cuidando a esta competencia, a nuestro jurado y al resto de participantes. Muy bien, y ahora sí, ¡estamos listos! Yeah. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A lomo estrogonofiar! Parece un show infantil esto, Katia y sus amigos. ¡La papa, la papa! Sí,
cierro un ojo, cierro el otro, veo perfecto. De mucho me sirvió ser muñeco en fiestas infantiles. Te veo feliz, maldita. Sí, me encanta que todos se pongan su máscara para ir al almacén. Ay, no se ve nada. Los huequitos son demasiado chiquititos. Por favor. Ay, no puedo respirar. ¡Ah, una cebolla me ha golpeado! Los vegetales se están matando en el gran almacén. Sí, señor. Es una pelea de vegetales. Dice cebolla. Pero también necesito, llorona. Hemos introducido cuidadosamente una cámara en una de las máscaras. Realmente se puede ver muy, muy poco, ¿eh? La técnica para esto es avanzar cerrando un ojo. Oye, bebito. ¡Ay, la cebolla! ¡Está que breve! La cebolla está que breve. Se cayó, ¿no? Hoy se cayó la cebolla. Ay, la cebolla se cayó. Seguro que va a llorar. ¡Se cayó una cebolla! Oh, ¡por favor! ¡Hay que barrer el pasillo! ¡Se cayó la cebolla! ¡Ay, Dios santo! No, esto está más difícil de lo que pensé. ¿Dónde está el voto? La verdad es que con esta máscara no se ve absolutamente nada. Pero bueno. Aquí está el fondo de carne, fondo de carne. ¿Dónde está el vodka? No sé. Uy, la nube moscada, la nube moscada. ¿Dónde está mi carro? Papi, ya te puedes quitar la máscara. Ya te puedes quitar la máscara. Mr. Ajo, ya se puede quitar el Mr. Pit. En este preciso momento nace Mr. Ajo. Ya te puedes quitar la máscara. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Este es mío! ¡Oye, oye! ¡Ay, mi carrito! No puede ser. No, 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 no. No, alguien se ha cogido mi carro. ¡Ay, Jesús! Felizmente me sirvió hacer de muñeco en mis fiestas infantiles. ¡Ay, qué gracioso, mi orino! ¡Ay, Dios mío, estoy mareada! Participantes, recuerden que cada vez que tengan que ir al almacén, deberán de hacerlo con su máscara. ¿Qué? ¿De nuevo? Una vez más, Mr. Ajo. Señora, no se equivoque, no es un programa infantil, ¿eh? No es Katy y sus amigos. Los trozos de carne deben ser del tamaño de un meñique. ¿Pero un meñique de quién? Está muy grande, ¿ves? Carnecita, te quiero limpia. Ahora lo que voy a hacer es quitarle todas esas venitas plateadas, blancas y esas cosas raras para que la carne esté lo más perfecta y bonita posible. Está suavecita esta carne. Participantes, quedan 50 minutos, señores, 50 minutos. De ninguna manera me pienso ir a sentencia por un cartílago, una vena, una telita, una laminita. Bien limpia va a estar mi carne. Que venga la bombera, que no está quemando. Que venga la bombera, que este es un incendio. ¿Cómo te sientes de no tener que utilizar estas máscaras? Genial. Genial. Feliz. ¿O te hubiera gustado de repente utilizar una de esas mascarillas? ¿Tú qué quieres? Bonitas. Respóndetelo tú. Plaes. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué máscara te hubiera gustado utilizar? En el caso hipotético, ya, yo te lo abro para que veas ya. Que soy buena gente, para que me respondas. Para que no tengas la boca ocupada. Creo que la de ajo. Porque el ajo tiene un rico sabor, el ajo acompaña siempre al aderezo y aparte combina con la lisura que más me gusta. Tiene un beneficio, creo. ¿Cuál es? Que se puede ver, pues. Se puede ver mejor que con las otras. Creo que se puede ver. Sí, ¿tú crees? Ah, interesante. Voy a ir a cerciorar. Por favor. Ay, por querer decir algo. ¿Por qué así? ¿Por qué todos mis cortes tienen que ser haciendo cualquier cosa menos cortando? Señor paramédico, ¿usted utiliza siempre ese gorro o lo está utilizando ahora por tratarse de una ocasión especial? Gracias por haber venido, paramédico. Yo no quería decir mi identidad secreta, así que nada, no lo voy a decir, pero me voy a ir volando. ¿Qué tal utilizar esta máscara? Bien, feliz. Yo no tengo problema. Yo ya he entrenado. Yo vengo del repechaje a ganar. Agua a sucia, todos estos. ¿Qué, pues? No sé. El aderezo es para mi arroz. ¿Por qué usted me está diciendo que parece agua sucia? Te echo el arroz, lo muevo y cuando vuelva a agarrar el hervor, le bajo el fuego. Del 1 al 10, ¿qué tanto te ha gustado tener que utilizar tu máscara? Me ha recordado a mis inicios faranduleros, porque cuando yo era chibola. Tienes que salir con máscara para que no te reconozcan en la calle, porque es muy fuerte.
famosa. Hacía shows infantiles y una vez tuve que hacer de Minnie Mouse y tuve que utilizar una máscara. ¿En serio? Sí. Mira tú, qué curioso eso. ¿Qué personajes te tocaron hacer en shows infantiles? He sido princesa, he sido bruja varias veces. Caramba, más bruja que princesa. No, no, alucina, he sido más, más princesa que sí. Bruja. Mira sí. Tú. No se me queme el arroz ni por... Una cosa sencilla, señora, hice así el cuchillo y se me rebanó un pedacito de... Una cosita de nada, pero al toque vino. Señor Arévalo, es para mí un honor estar aquí en esta, la estación Arévalo. ¿En serio? ¿Cómo usted, vamos? ¿Te acuerdas todavía cómo se llama siente, tu cuchillo o no? Por supuesto, Espadapit. La Espadapit, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo va todo? Bueno, yo siempre hice lomo... El lomo saltado criollo, ¿no? Pero el lomo saltado estrogonoff, la verdad es que no, nunca en mi vida lo había hecho. Y aprovecho a decirle a ti, a Espadapit y a todos los participantes que quedan exactamente 40 minutos, señores. Champiñones, que me encantan los champiñones. No veía nada de lo que es nada. Sí, es que la verdad... Y me caí al piso. La verdad que se ve poco, ¿ah? Me caí al piso. ¿Te caíste al piso? Vergonzoso. ¿Cómo? Cuéntanos. Ha sido. Relátanos no ese. No sé, como que estaba así, me choqué así, como que... Oye, me has querido botar, ¿ah? Me has querido botar. Ay, no puede ser. Pues no. Tengo que traer... ¿Tú tienes arroz? No quiero ir al almacén de nuevo con esa cabeza que no me deja ver nada. ¿Qué hago? Mr. Pitt. ¡Ya! Solucionado. ¿Han visto, no, chicos, cómo yo les voy contando? La cocina. Vamos, aceite, tú y yo vamos a ser amigos. Mauricio. Dígame. Tu arroz, hazlo con fuego bajito. ¿Está bajito? Tápalo. Es que me da miedo no saber cuándo se calma. Mi amigo Mauricio me ha dicho que no sabe hacer arroz. Le digo que por favor tape, porque es uno de los mejores platos que a mí me sale, el arroz. Casi era el único. Ahora ya no, ahora tengo cantidad, pero no me hizo caso. No lo he tapado porque me he olvidado. Katia, sí. Veo que no le has agregado harina a tus carnes, pero lo vas a hacer en otro momento. Por supuesto. Tú tienes tu secreto, tú ya lo has preparado. Pero sé más o menos cómo es esto. Sí. ¿Quieres ligar con la harina en otro momento? Sí, yo creo que sí va a soltar. Perfecto. Es un poquito nomás. Mira, hace un momento te funcionó lo de la quinoa, nos entregaste el mejor plato. Buenazo. Si tú te sientes segura, toma decisiones. Perfecto. Me cayó una carnecita. ¿Este es tu arroz que ya está? Está terminando de secar. ¿Pero por qué no está tapado? Ay. ¿Por qué está así? Tápalo. Chinelli, la reina de los pericotitos, la reina de la televisión peruana. ¿Me dice que se tapa? Se tapa. Tapa el arroz, muchacho del demonio. Tapa el arroz. Mira, dale unos 5 minutos más, de ahí lo apagas y no lo destapas, lo dejas haciéndose con el calor residual. Para que ¿le dejo 5 minutos? Sí. Ya está. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Tiene harina? Carne, sí. Perfecto. Pero igual, si me falta, de ahí le echaré. Pues, ¿no? El corte de tu cebolla está correcto. Participantes, quedan 30 minutos, señores. Ya pasó la mitad del tiempo. Ya, no lo muevas mucho, porque tiene un pequeño concolón. Ya. Entonces, no hay que revolverlo para que no salga el olorcito a quemado. Ya. Ok. Uy, qué rico huele esto. Alecita, ¿cómo vas? Normal, si no encuentro la tapa... ¿Pongo así? No es lo ideal, pero sí. ¿Y esas papas, sabes si ya están? Te falta un poco, porque le metí y está no, todo... No le metas el tenedor. ¿Ah, no? No. ¿Cuchillito de oficio? Ay. Tenedor le estás destrozando. ¿Y está ya esta papa? ¿Sí? Arévalo, señor Arévalo. Me veo forzado a retener sus platos. Porque usted se ha olvidado, señor Arévalo. Okay. A mí me pueden decir cualquier cosa, menos tramposo. Dos platos, señor Arévalo, y vamos a ir de vuelta. No se preocupe, para que usted vea que nosotros somos buenas personas. Me ha dado pena, Mr. Pitt. No importa. Es mi beneficio. Así decía vodka. Qué bueno que nos dan la medida exacta del vodka, porque si no... Usted ya sabe. Puré de bolsa no hay, Pacho. Katia, ¿cómo vas? Bien, Giacomo. Tiene buena pinta. Sí, ¿no? Pero no lo sobrecocines. Ahora sí, toca la mostaza. Crema. Ya la. Ah, entonces solo te falta la crema. La leche, sí, y el puré. La crema y el perejil. Sí. Los champis ya están ahí adentro, ya tiene todo el sabor. El arroz está acá. El arroz ya está, por fin. Y un poquito más acortudo.
Échale eso primero y que se evapore el alcohol de una vez. ¿Le echo todo? Sí. Te va a ayudar a cocinarlo. Ya, eso, ¿ves? Para no emborracharlos. Ay, esto me trae recuerdos y no de los buenos. Madre de Dios. ¡Bum! Golpe de alcohol, ya. Vodka viene de una palabra rusa que significa boda, que significa agua, porque no tiene mucho sabor el vodka, ¿ya? Pero sí se siente el alcohol. Sí. Mr. Pete, está muy gruesa esa cebolla. Puede funcionar si quieres, pero probablemente el jurado te dirá algo. Bueno. Esos son gajos, como palomo saltado casi. ¿Cómo era? ¿No era lomo saltado? No es lomo saltado, hermano, es estrogonoff. Ay, Dios mío. Ay, no, amigo, ya no te quiero. Tú no me dejas ver nada. Tú me estás saboteando. ¿Pero qué le ha pasado a esta chica? Ella no era así. ¿Será que ahora está sacando sus verdaderos colores? No. ¿Qué pasó? No, alto. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué? No. Pero ya lo dejé. No. ¿Qué? ¿Por qué? Usted tiene que volver con la ¡pero máscara. Si lo saqué! Ay, no, perdón, me ha dado pena. Amigo, perdóname, por favor. Póngase la máscara, mire. Póngase la máscara. Y solamente tiene que volver a su estación con la máscara. Ah, y agradezca. ¿A la estación? Agradezca que no hacemos todo el recorrido nuevamente. Si no va sentencia, la gente hace huelga. Ya, Ale, estoy un poco preocupado con eso. ¿Con qué? ¿Con qué? Con esto, es muy poquita cebolla, ¿no? Oh. ¿Tan poquito? Mira, y se sigue haciendo, se sigue maluciendo. No quería volver al almacén. He de reconocer que hay unos buenos pedazos de papa dura. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos, vamos, señores. Ay, Dios mío, ya. Este lado, de verdad que los veo bajo control. Y acá un poquito más hay apuros. Está rico, me salió el arroz. No lo puedo creer. La cocina de Katia. ¿Oye, qué? Ay, ¿cómo cansa esto? Me dijo que sería fácil. Sí, no queda mucho tiempo, apúrate. Suerte. ¿Por qué me mandas? La única que me manda es mi mamá. Tú no. Uy. A Mr. Pete se le quema hasta el agua fría. ¿Cómo no se le va a quemar la papa, el puré, el arroz, los pensamientos? Ya fui. Ya. ¿Me ayuda a chancar la papa más bien? ¿No? Ya. Participantes, quedan 10 minutos, señores. Está salado. Bueno, puedes resolver acá con el puré y con el arroz. Suerte. Gracias. No queda mucho tiempo. Uy, aquí estamos en verde. 10 minutos. Pero ya tengo mi arroz y mi puré ya está listo. Solamente falta esto, que ahorita regreso. Ya rompió rebor, entonces ya debería de regresar mi carne. Sí, yo lo veo un poco suelto, pero bueno. Katia, ¿qué tal te parece si mandas una misión? ¡Ay, qué buena! El público pide misiones en las redes sociales. Misión. ¿Anda donde Mr. Pete? Mr. Pete. Yes, I will go there. Mr. Pete, P-E-E-T. Okay. Mr. Pete. Okay, wonderful. Cantando, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, yeah. ¿Ya? Pero en coreano. Yo hora hoti hidu. Yo hora hoti hati. Hare hijijita. Hari hijijito. Va, muy bien, con muy fe. Bien. Antes de eso, te cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto? 5 minutos. Ya, vamos con 5 minutos. Me gusta, pero estoy confundida. No sé si es el sabor. Eres juti. ¿Sí, no? Eres hito. Eres juti. Eres juti. No, no. Eres hito. No, cuidado. ¿Cómo te atreves? Ale, me ha atacado horrible. Me ha agarrado el pelo, me ha tirado contra la pared, ha prendido la hornilla, me ha metido en la cara, me ha calado el pie, me ha tirado sartenazos. Y ahí está todo en pantalla, señora, yo no exagero. Estoy poseída. Por favor, regrésenme a la Ale buena. Lo mejor. ¡Au! ¡Me sigue golpeando! ¡Me está golpeando! ¡Au! ¡Au! ¡Ale, suéltame! ¡Au! ¡Au! ¡Me está arreglando! ¿Ya? ¿Ya te puedo llamar a la mano de grabar? Tú sí ayudas a mí. Ya.
Hoy día todos han venido así, puñaleros. Se está acabando la amistad en esta competencia, sí, ¿no? Felizmente que hay ángeles en la tierra. Gracias, Peláez. Gracias por regresarme a mi centro. Te cuento a ti y a todo el mundo que quedan exactamente 2 minutos, señores. 120 segundos. Vamos, señores. ¡Oli! Adivina quién vino para probar, obviamente, la sazón de todo. ¿Puedo probar esto? Prueba. Y soy la chismosa del barrio, ustedes saben. Tengo que ir con mi tenedor a probar, obviamente, la sazón de todos a todas las sesiones. Participantes, quedan 30 segundos, señores. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Extraordinario, ¿eh? Otro nivel. Lomo Stroganoff en el tiempo, no, espectacular. Queridos participantes, momento de probar esos lomos. Así que agarren uno de sus platos, acérquense y nos vamos a nuestro maravilloso, increíble y delicioso comedor. Que se abra el comedor, señores. Buena suerte, jurado. ¿Qué tal está eso, Mr. Pitt? Extraordinario. Ya ves, si quedas abierto. Extraordinario. Extraordinario. No es el sabor de un Stroganoff convencional. ¿Qué cree usted, Mr. Pitt, que lo hace tan extraordinario? ¿Por qué? La textura del puré, que lo hice como me recomendó el jurado. Claro. Se le pasó la nuez moscada y la pimienta en el puré. La carne creo que está en su punto, 3/4. Y hablemos del arroz. ¿El arroz también está extraordinario? El arroz está excelente. 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 No me parece feo su Stroganoff. No, pero está ácido. Está claro, pero no me parece feo. Es un buen intento. Hay que aprender a hacer arroz, Mr. Pitt. Bueno, ¿qué crees que está diciendo el jurado ahora que está en tu estación degustando ese delicioso potaje? Debe estar contento que ya volví a tener las presentaciones que suelo tener. Ah, Dios mío. ¿Cómo son las presentaciones que sueles tener? Su rosito bonito, con su verdecito, proporcionado, con un espacio determinado para el puré, un espacio determinado para las proteínas. Valoro que la presentación se ve impecable, el puré tiene muy buena pinta, el arroz también, vamos a ver qué tal sabe. Yo le tengo fe al sabor. ¿Ah, sí? Mmm, rico. El puré está riquísimo, un poco apretado, pero delicioso. Y no es de bolsa. Come tu causa. Pero... ¿Me cortas un pedacito de tu puré? Ale, pero champiñón sí puedes comer. ¿Me cortas un pedacito? Por favor. Me gusta, pero el arroz sí lo siento un poco crudo. Y la carne, me parece que se le fue la mano en la sal, en la carne, no en el guiso como tal. En la carne, en el salpimentado de la carne, que después viene con harina encima. Y cuando muerdes la carne, salen golpes de sal un poquito potentes. Pero no está mal. Esta vez sí me he enfocado en que no pase ninguna cáscara. Ah, muy bien. De verdad. No hay ni una cáscara. No hay ni una. Y el arroz, la verdad que me ha sorprendido porque siempre me salió mal hasta el día de hoy, que ahora sí está rico. El sabor del arroz a mí me gusta, pero le faltó un poquito más, crecer un poquito más al grano. No está mal, pero no es el lomo Stroganoff que yo espero. Bueno, vamos con Katia Palma. Claro que sí. Uy, no, cuando sé que me toca a mí es porque están en mi estación. Sí, totalmente. Y no sé qué van a decir. El Stroganoff me gusta, pero está un poquitito salado. No, sí, mi presentación está bien, ¿no? Yo creo que le falta sal a todo, un poco sal. El puré siento que no solo le falta sal, sino también le falta crema, mantequilla. Siento solo papa.
Pero es puré de qué? Digan, por favor, ustedes, ¿de qué? De papa, de papa. Pues tienes que sentir la papa, hijita. Le pongo poca leche, poca mantequilla porque no, para que no salga grasoso como le salió el vecino, ¿me entiendes? Pero es puré de papa. Tienes que sentir la papa. Gracias. Claro, con ese puré no pasa nada, ¿no? Participante Mesones. Oh, participante Peláez. ¿Cómo está eso, señor? Es el mejor de esta noche. Usted está seguro. Si el mejor de esta noche. Ya, mira, yo sé que Giacomo le pidió al señor Mesones que se esforzara en la decoración. Me hace disculpar, Giacomo. Yo le pediría que no se esfuerce. ¿Por qué eres así? Mira esto. Sí, pero a mí me dijo el maestro Bocchio que la perfección es enemigo de lo bueno. Y yo le hago caso. ¿Cómo has hecho para cumplir con la presentación en este segundo plato de la noche? Eso también está extraordinario. A mí me gustaría hablar con el jurado después. Muy bien. Mi propuesta artística es antiestética. Falta un poco de perejil, pero está bueno. He sufrido un poco con este plato. Y ahí te quieres resaltar. Entonces, el sufrimiento. Las gotas del jugo de Stroganoff representan tu sudor, representan y tu lágrima. Todo lo que ha caído encima del puré. El puré está rico. Desde ya puedo ver que tiene una pintaza y sabe bien, pero bueno, la decoración no lo ha ayudado. El arroz sí se sienten algunos granitos crudos, el sabor del lomo está buenísimo, ha dorado muy bien la carne, la crema está bien. Mauricio, lo estás haciendo muy bien. Yo te veo que cada vez estás yendo para arriba. Mejora tus presentaciones y calcula bien las cocciones y... Estás muy bien, Mauricio. Yo no conocía a Stroganoff, claro. Pero me imagino que debe haber llorado también. Claro. Porque los hombres lloran. Claro. Total. Como Junior Silva. Sí. Estás bien encaminado, Mauricio. El arroz le faltó un poquito de cocción. Estoy de acuerdo con mis compañeros. El Stroganoff está bueno. Gran textura del puré. Tal vez un poquito más de fuerza. Les he echado la nuez moscada por encima nada más. Pero muy buen trabajo. Está un poco salado el lomo, porque claro, pasa es que eso es lo que a mí me pasa de vueltas. En el primer plato, ay, le falta sal. Entonces ahora dije, le voy a echar mejor un poquito. Y en ese, ya, el mar, ¿no? El arroz está bien, un poquito más de sal, un poquito más de ajo tal vez. Y en el Stroganoff se le pasó la sal. Ya me habías dicho, ya, ¿para qué lo repites? Malo. Pero, si lo agarras con su puré... Compensa. Y con agua. Lo diluyes en agua. Efectivamente, está ligeramente salada la carne, pero con el balance del puré y el arroz que están bien, podría comer todo el plato. Y mi arroz, bueno, creo que es lo único que me ha salido bien desde el primer capítulo. Bien, bien, bien. Creo que nos va a costar un poco ponernos de acuerdo esta vez. He sentido que los participantes que han regresado de repechaje han venido con el cuchillo afilado. Sí. Sí, igual creo que los que estaban antes tampoco es que estén del todo mal. Hay algunos que están flojeando un poco, pero vamos a hacer una bonita competencia. A mí personalmente lo que me llama la atención es que casi nadie ha agarrado el sabor del Stroganoff. Y casi todos salaron también las carnes en la condimentación inicial, que después como tenía la harina para el salteado, se ha quedado pegada esa sal ahí. Sí, pues. Y en la mordida de la carne había hecho un más disparo la decisión, de sal. ¿No? La cocción de los arroces ha mejorado, pero sin embargo les falta un poquito, pero al menos ya no se les están quemando. Pero tanto. Hay dos o tres que sí lo han cocido perfecto, ¿eh? Claro, sí, por sí, eso sí, han mejorado. Bueno, han mejorado. Sí. Bueno, entonces... Pero tenemos que elegir a dos que se salvan. ¿Ustedes lo tienen claro? Sí, sí. Yo también. Con alguna reserva creo que igual es un gran plato, así que bueno, sí, vamos. Pues. Demos el resultado. Muy bien. Bueno, mis queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y ya sabemos el nombre de los dos participantes que se salvan y que no tendrán que venir a la noche de sentencia. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Buena suerte. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión
y conocemos el nombre de las dos personas que serán salvadas esta noche. No tendrán que ir a la noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, antes de que nos den la devolución, hoy día ha estado bueno el nivel después del repechaje, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estamos de acuerdo. Ha sido parejo. Ahora sí, querido jurado, ¿nos podrían dar una devolución sobre el trabajo de nuestros participantes? Katia, te fue muy bien en el primer plato y tu lomo también estaba sabroso. Sin embargo, el puré, que era la guarnición principal, estaba insípido. Solo sentimos el sabor de la papa. Mauricio, es increíble el progreso que has ido mostrando en esta competencia, pero el puré estaba solamente condimentado por encima. Realmente faltaba integrar sabores. Natalia, me gustó mucho tu presentación. De verdad, te felicito por eso. Pero ten cuidado con algunas cositas, ¿no? Estaba un poco salada la carne. Piensa en eso antes de... Prueba antes de servir. Mr. Pitt, el lomo estrogonoff, la crema, estaba sabrosa. Buen sabor. Un sabor casero, un sabor rico. Sin embargo, en el puré hay que tener cuidado con las especias, porque sentimos muy fuerte la nuez moscada o pimienta. Era una de las dos, pero la sentimos un poco ofensiva al paladar. Ale, creo que tuviste la salsa mucho tiempo en el fuego y evaporaste el agua de la crema, y eso generó que estuviera grasoso. Lo siento por eso, porque el sabor estaba bastante bien por lo demás. Bien, queridos participantes, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. La primera persona sentenciada esta noche es... ¿Una pizca de pimienta o el doble de culantro? De culantro, pero nunca tanto, como el doble de puntos de Mi Farma. Descarga la aplicación de Mi Farma, regístrate, compra y acumula el doble, sí, el doble de puntos para tu siguiente compra. Ahí va un ejemplito. Si compras un producto con el monedero del ahorro, te dan 30 puntos. Pero si te registras en la aplicación de Mi Farma, obtendrás 60 puntos para seguir comprando. En Mi Farma, la diferencia está en los descuentos. Empieza el día y los más pequeños de la casa necesitan toda la energía posible. Por eso, engríelos con las hamburguesas de pollo Redondos. Una alternativa nutritiva y práctica. Y de los deliciosos nuggets Redondos, elaborados con pechuga de pollo, gran fuente de proteína o su versión de multigranos, empanizados con chía, quinoa y avena. Encuéntralos en los principales supermercados a nivel nacional. Redondos, somos lo que comemos. ¿Te hace falta horno en casa para hacer una deliciosa lasaña o las tortas que tanto le gustan a tu familia? Con Royal Prestige las puedes hacer sobre la cocina. Las sartenes y ollas Royal Prestige están diseñadas para concentrar y distribuir el calor de manera eficiente, logrando resultados deliciosos para consentir a todos. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. La primera persona sentenciada esta noche es... Con mucha pena, Katia. Participante Palma, usted deberá ir a nuestra noche de sentencia. Siento tu pena. Siento tu dolor. Entonces, ¿para qué miércoles me mandas a sentencia, pues, Colorado? Jurado Rossinelli, por favor, denos la primera buena noticia de la noche. ¿Quién será la primera persona salvada de esta noche que avanzará a la siguiente ronda de esta competencia? El primer participante salvado de esta noche es... ¡Mauricio!
Participante Mesones, felicitaciones. Usted ha sido salvado. Felicitaciones, señor. ¿Ah? El que regresó del repechaje ahora gana. Débiles. Muy bien, querido jurado, por favor, díganos el nombre de la segunda persona sentenciada de esta noche. Javier Macías, por favor, háganos el honor. La segunda persona que pasa a sentencia esta noche es... Señor Mr. Pitt. Participante Arévalo, usted ha sido sentenciado y acompañará a la participante Katia Palma a la noche de sentencia. Ni modo, ajito. La verdad que nos hemos divertido mucho, pero igual nos vamos a sentencia. Ale Fuller y Natalia Salas, por favor, un paso adelante. Es a mí, hermano, mujer. Ya no hay que mirar. Si se salva la participante Salas, se sumaría al participante Mesones y serían los dos participantes del repechaje que avanzan directamente a la siguiente ronda. Una de ustedes será salvada y la otra sentenciada. Jurado Bocchio, por favor, díganos quién se salva. Se salva... Natalia. Participante Salas, felicitaciones. Usted acompañará a Mauricio Mesones a la siguiente ronda. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Yeah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me salvé! ¡No fue sentencia! ¿Qué? ¿La otra que regresó del repechaje también se salvó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, señores, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremendo episodio el que acabamos de vivir. Como vieron, nuestros participantes que sobrevivieron al repechaje han vuelto con los cuchillos afilados. En el próximo episodio, nuestros participantes tendrán que utilizar sus mejores habilidades de cocina, pero también tendrán que utilizar su memoria. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para todos ustedes.